your English class. I am teacher Fanny, and that is the tour for third grade group A and B. Sean bienvenidos a su cápsula de inglés, chicos de tercero, grupo A y grupo B. Okay, everybody help me. What is the day of today? Let's go. Today is Tuesday, June 2nd, 2020. That's right. Okay, vamos a iniciar, chicos, con una actividad de su libro súper sencilla. Everybody open your student's book, page 86. Todo el mundo, nos vamos a la página 86, página 86 de nuestro student's book. Bien sencillo. Recuerden que ya tienen los otros dos libros que son parte también de lo que es recortable. El libro azul delgadito donde aparece el chico a color, ese es para obtener toda la parte de stickers, ¿vale? Entonces van a identificar los stickers que corresponden a la unidad número 9. Bien sencillo. De acuerdo a la acción que estamos manejando en cada una de estas sombras, ayúdenme a contar how many persons we have. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 different persons. Tenemos 8 diferentes personas realizando diferentes actividades, ¿vale? Entonces, en el recuadro que está aquí, ustedes van a colocar el sticker que corresponde. Pay attention, pero pongan muchísima atención para que no se vayan a equivocar. Si, por ejemplo, me está marcando aquí mi flechita, está aquí mi recuadro, y me marca hacia el recuadro de color azul, y nos dice aquí, la sombra nos marca que el chico está bailando, what is the correct sticker? ¿Cuál sería el sticker que corresponde? Ok, that is dancing, ¿vale? Para que no se vayan a equivocar. Si me voy en la segunda columna y mi línea, fíjense muy bien, mi línea marca de aquí, todo derecho, hasta el recuadro que está en la parte de abajo, entonces nos dice, he is taking a shower, que está tomando un baño, para que coloquen correctamente el sticker y no se vayan a equivocar. Deben de ser muy cuidadosos, seguir correctamente las líneas y colocar el sticker que corresponde. Ahora voy a anotar los verbos para que los practiquen y no se les olvide. Tenemos painting, dancing, that is eating, brushing, taking a shower, sleeping, washing, and watching. Vale. Recuerden que en las cápsulas anteriores hicimos mucha énfasis en estos verbos porque algunos estaban confundiendo. Acuérdense que cuando estoy con SH, washing, lavando, pero si es con T, that is watching, observando o viendo, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Ok, creo que algunos de ustedes hicieron correctamente la dinámica para dividir las sílabas cuando estuvimos con painting, sleeping, ¿sí se acuerdan? Vale, pues va a ser lo mismo. Ahora vamos a identificar, pero tenemos más verbos. Ok, painting, dancing, eating, brushing, taking a shower, sleeping, washing, and watching. That's right.
Muy bien, entonces ahora los vamos a identificar español por si tienen alguna duda o si ya se les olvidaron algunos verbos, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Tenemos painting, that is, pintando, dancing, bailando, eating, comiendo, brushing, cepillando, pero en este caso, los dientes. Taking a shower, tomando un baño. Muy bien. Sleeping, durmiendo. Washing, lavando. And watching, observando. Very nice. Ustedes ya tienen estos verbos para que puedan realizar la actividad y sea muchísimo más sencillo. Ok, después de que terminen de colocar los stickers, nos vamos a ir a nuestra libreta y así como yo lo acabo de apuntar en el pizarrón, ustedes van a copiar los verbos y los vamos a dividir de acuerdo a las sílabas, como estuvimos trabajando, ¿vale? Tenemos painting, dancing, eating, brew, Shin, taking, sleeping, washing, watching. ¿Ok? ¿Se acuerdan que lo trabajamos con la canción de Queen? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Ok, that is. Primero iniciamos. ¿Sí? ¿Ya lo recordaron? Vale, tenemos painting, dancing, eating, brushing, taking, sleeping, washing, watching. That's right. Ustedes pueden practicar así. Si ustedes le dan un ritmo a las palabras, puede ser más sencillo para que las aprendan, para que las memoricen y todo puede ser más práctico. ¿Verdad que sí? Va que va. Se van a quedar con la actividad del día de hoy. Recuerden, página 86, utilizo el recortable de la unidad número 9, identifico mis verbos en mi libreta, coloco fecha completa porque los chicos de tercero ya estructuran con toda su fecha de inglés. Recuerden que hoy es martes 2 de junio del 2020. ¿No se les olvida? Perfecto. Thank you so much. Have a nice day and see you tomorrow in your English class. Goodbye.